Grupo Parlamentario Alternativa Galega de Esquerda, señora Solla. Gracias, presidente. Bueno, voy a ser bastante sincera. Tenemos un problema. Tenemos un problema con esta y con otras iniciativas del Partido Popular. Se lo hemos dicho en algún pleno. Yo una vez otra vez. Yo comprendo que trasladar iniciativas de impulso desde o partido que además gobierna puede ser complicado. Podemos ser muy comprensivos y tienen dos posibilidades, pero por algo nuevo que no se esté a hacer para instar al gobierno a que se faga y que se faga aquí un debate, o por algo que el gobierno debería estar a hacer y no está a hacer, reconociendo, por lo tanto, que la gestión o no es a correcta o no es de todo correcta. O problema es que las iniciativas de impulso que el Partido Popular trae a debate, a comisión también, pero sobre todo últimamente, o pleno, ni son novedades ni tampoco asumen ningún tipo de crítica del gobierno. E hoxe, una vez más, voltan a propor una cosa que ya se debería estar a hacer. Y no porque lo diga esta voceira, sino porque, como ya se trasladó aquí, fue el propio consejero de Sanidad actual, o señor Almuiña, o que no lo anunció en no mes de diciembre, cuando falaba de la estrategia Sergas. En la comparecencia prometeu daquela un plan de gestión integral do ictus, que ya se estaba, según él, a trabajar en un registro semejante al registro de infarto, y que además iba a haber una unidad nueva de atención o ictus en Vigo. Esto dijo en diciembre, fai 4 meses solamente, y lo que pide hoxe el Grupo Parlamentario Popular e incluso menos do que ya se anunció fai 4 meses que ya se estaba a hacer. Con lo cual tenemos un problema evidente. Es decir, o consejero promete esto y 4 meses después el Partido Popular promete o pide algo incluso inferior. Cale o problema que xa non cola, porque incluso en 2013 vostedes mesmos anunciaron xa esa unidade de Vigo, e fai 3 anos xa. Xa estaba planificado para o novo hospital de Vigo, pero vostedes o voltaron a anunciar en 2013 e dixeron que ia ser unha unidade que ia ter 6 camas. E o volta a traer en decembro e agora volta a traer esto vostede ainda coa proposta rebaixada. Eu non entendo absolutamente nada. E resulta ademais que fai un mes a Xunta de Galicia anunciou ante os medios de comunicación que tiñan a pretensión, outra vez, porque sempre fan esto, de extender o protocolo de ITUS a todos os hospitais da rede pública. O sea, trae vostede pues, algo que é absolutamente o mesmo como mínimo. E o presidente, candidato señor Feijóo, o verdadeiro sector sanitario do Partido Popular, que non son os consellos e conselleras nunca que xestionan a nosa sanidade, reuniuse daquela fai un mes solo, foi a finales do mes pasado, cos 7 xerentes das áreas de xestión integrada e asinou un acordo de xestión no que prometía que de novo ia extender o protocolo do ictus. Así que, unha vez máis, o grupo parlamentario do Partido Popular volta a actuar como transmisor de propaganda institucional. Nun dos últimos plenos que eu denunciei isto, vostedes o recoñeceron que era moi importante e que había que facer propaganda. Bueno, non se cortan un pelo, non? E ademais, apelan ou traen unha iniciativa que ten un empeoramento bastante evidente co que xa prometeron anteriormente que ian facer, non? O que lle importa a vos tres non parece a sanidade pública, nin siquera o realmente o ictus e que teñamos un silencio, debate real. Silencio, por favor. Silencio, é moito murmullo na sala. Silencio, por favor. O importante semella ser o titular que poidan vender, sobor de todo, como xa se dixo aquí, agora que estamos en campaña electoral. Deberíamos falar aquí de como e de que en condición se atende o ictus. Claro que sí, porque é evidente que é un problema importante da falla de medios, da falla de fisioterapeutas e medios tamén para atender a terapia posterior, da rehabilitación, que non se está a dar nas condicións que deberá darse, non só para o ictus, sino tamén para outros problemas neurolóxicos. Deberamos tamén falar da ausencia de axudas físicas, materiais, para estas persoas tras as secuelas, e obviamente de moitos, de moitos outros aspectos que son importantes para a atención sanitaria. Por exemplo, xa se dixo aquí, a prevención na atención primaria, que vostedes ademais recordan,
tratan, ou de como están, por exemplo, as urxencias que reciben os pacientes, ou de como están os compañeros e compañeras que traballan no 061 e que teñen que facer atención inmediata a estes pacientes. Deberíamos falar do global de atención. O problema é que non se pode, porque o que se trae aquí é unha propaganda. É imposible facer debates reais. Eu lamento moitísimo, porque me gustaría facer debates de verdade. En algunha ocasión se ten dado, pero francamente escasas a posibilidade que temos de dalos. E non xa nin plantexamos emenda, porque nos parece unha vez máis unha de tantas, e é francamente lamentable. Queren debatir? Pois fagámolo de verdade. Mentre tanto, o único que entendemos é que o único que sirve, para o único que sirve este tipo de iniciativas é para dar un titular dunha cousa que xa prometeron como mínimo dúas ou tres veces antes. E francamente, nos non imos apoiar a propaganda. Gracias, señora Solla.